Muy buenos días, felices desde Biblioteca Universidad de la Costa de celebrar haciendo cierre del mes de abril 2022 de este segundo encuentro de poetas. Tenemos hoy la participación activa de nuestra aliada Fundación de Escritores Meira del Mar. Tendremos la participación activa de varios y notables poetas de la ciudad y del Caribe. Y entonces, en esta jornada que ya vamos a iniciar, presentamos a todos una gratitud. Gracias a todos los que nos están escuchando y viendo desde distintos puntos del país, a nuestra comunidad Universidad de la Costa. Y bueno, presento con una cordial bienvenida a la presidenta de la Fundación Escritores Meira del Mar. Y bueno, contamos con la participación de todos sus miembros que siempre están respaldando todos nuestros espacios aquí en Biblioteca Universidad de la Costa. Bueno, entonces, muy buenos días, señora Nuri. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. La Universidad de la Costa, en su biblioteca, fíjense ustedes, ha animado a sus estudiantes, a sus profesores, para que entren no solo a leer libros, no solo a ver sus páginas, sino también a saber que la cultura o la literatura está inmersa en esas páginas. Como así lo estamos demostrando en este momento, cuando estamos aquí para leer poesía, para declamar poesía, o para cantar, o hasta para bailar. Estamos hablando de las artes que la biblioteca está incluyendo junto con sus libros. Bienvenido a quienes llegaron tarde, pero como no es salón de clase, no les voy a poner llegada tarde. Sí, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Este es un espacio para ustedes, para que participemos. Muchas gracias, señora Nuris. También estábamos haciendo un recordatorio especial de nuestra querida Amira de la Rosa. La señora Nuri me comentaba de la importancia de exaltar a la mujer también dentro de estos procesos artísticos. Entonces, también dentro en el marco de este mes, recordamos a Amira de la Rosa, ¿no? Claro que sí. Entonces, gracias por 5 minutos que voy a tomar para hablar de Amira de la Rosa. No la conocí, lamentablemente no la conocí personalmente, pero sí he leído algo de su vida. Y a ella hay que agradecer la Fundación de Escritores Meira del Mar, porque fue en sus espacios del teatro Amira de la Rosa donde nos reunimos desde la primera vez. Fue la Fundación de Escritores Meira del Mar la que abrió esos espacios para las tertulias. Lo pueden decir todos estos amigos que desde allá venimos caminando desde el Teatro Amira, paso a paso con la poesía y regándolo por toda la ciudad. Y llegamos a otra biblioteca. Sí, es un trabajo loable, es un trabajo que nosotros en biblioteca hemos visto de cerca, es un trabajo que inspira porque muchas veces todo este tema de la producción, de la creación literaria, de la creatividad, muchas veces queda como muy relegado, ¿no? Entonces, qué bueno que siempre estén impulsándose, qué bueno que usted haya contado siempre con esa mano amiga de nosotros acá desde la Universidad de la Costa y que siempre está extendida. Entonces, no siendo más, vamos a darle un espacio a nuestros invitados hoy, ¿cierto? Vamos a empezar a ponerle esto un poquito de,
de sabor y de inspiración y de reflexión, porque muchas veces la poesía es eso, ¿no? Esa capacidad de llevarnos a la reflexión, al asombro. Entonces, vamos a dar inicio, vamos a ver a quién traemos aquí de primero. Nuri, cuéntanos, ¿qué invitado? Bueno, como siempre digo, allá en las reuniones que ustedes conocen, todo es por orden de llegada. El que llega de primero tiene el premio de ser el primero. Y el que llega de último, lamentablemente, tiene que presentarse de último. Pero no, eso no es problema. Lina, por favor, agradécenos con tu poesía aquí. Sí, por favor. Buenos días. Muchísimas gracias a la universidad, a la Fundación de Escritores Meira del Mar. Lina Borges simplemente le gusta escribir, ama la poesía desde pequeña y es, yo diría, que parte de la esencia de mí misma. El primer poema que quiero compartir con ustedes es El color de los años. Como ven, ya el tiempo va pasando, ¿verdad? Entonces lo plasmé en este poema que lo titulé así. Con el tiempo bordeamos el camino de los años, unos grises, otros azulados, caminando juntos, algunas veces solos, mirando en el ocaso el sueño interminable de los días, pero dejamos huellas. Huellas en el camino de la vida. Con los años enternecemos cuando la lluvia danza jugueteando con el agua cristalina en la calzada, con la brizna de rocío que cae en las madrugadas y la luna que teje la vida en poesía y la noche misteriosa que llora de nostalgia. En ese instante bordeamos el camino de los años. Escuchamos el canto de los pájaros anunciando la mañana. Guardamos el recuerdo, el aroma de las rosas, el perfume de los nardos, la humildad de la violeta, el silencio de los cactus y la dulzura del clavel. El verdor de los robles, los que tuvimos la dicha de vivir en los pueblos y ver durante el mes de abril, mayo, todo ese verdor amarillo de los robles que quedó guardado en el recuerdo de mi infancia. Tengo nostalgia del verdor de los robles de la infancia, del manojo de amapolas que tejían los recuerdos verde mar en mi ventana. Acariciaban los hermosos robles con sus gajos de flores amarillas y el ruido ensoñador de la lluvia golpeando dulcemente el cristal de mi ventana. Tengo nostalgia. Por último, en la época en que Colombia se debatía más fuerte, porque todavía estamos con los secuestros y con todo este dolor que veíamos a diario, escribí este poema en una noche en Bogotá porque estábamos esperando que alguien de los que estaban en la selva venía, pero la verdad es que nunca llegó. Y eso me entristeció muchísimo y lo titulé Elegía de la Selva.
No sé si hoy la noche me acompañe a buscarlos en la tupida selva de mi tierra. No sé si la luna quiera alumbrar los senderos para poder ir a buscarlos sin que mis pies sean destrozados por las minas que se ocultan en los sembrados de amapola. No sé si el sol me acompañe con sus rayos para poder llevarles energía y dárselas a escondidas por las noches cuando la selva duerme para darles esperanza. No sé si tenga el coraje de decirle a la lluvia que caiga muy tenue para que pueda refrescar las heridas de sus manos atadas. No sé si las luciérnagas y también los cocuyos quieran iluminar el agreste sendero para que ustedes puedan caminar a tientas y llegar a pisar sus terruños que dejaron a la fuerza con nostalgia. Hoy es Nochebuena. Estoy lejos del calor afectivo de mi costa, con un frío decembrino que cala mis entrañas. En medio de este ambiente lúgubre, siento sus tristezas y veo caer en su rostro gruesas lágrimas que profundizan en mi alma. ¡Qué impotencia! No puedo sentir la alegría de la noche. Estoy con ustedes viendo caer las hojas secas, la brizna del rocío que cae en los follajes y el agua sucia de la charca. La madrugada avanza, las calles están desiertas y muy frías. El rocío de la noche la humedece desde el cielo. Desde los sueños internos de mi alma, logro divisar en la espesura de los riscos una estrella señalándoles el camino, despejando los breñales para que puedan caminar con paso firme y abrir sus corazones para que puedan recibir como regalo navideño el derecho a la vida. Muchas veces en la oración de la tarde, cuando más se cree en Dios, siento el ruido del riachuelo llenándolos de sabiduría para que a su regreso pongan un granito de arena para ayudar a construir una nueva patria. Escucho además el canto de los pájaros reclamando libertad, el vaivén de los árboles que con sus ruidos endulzan sus oídos, con sus recuerdos familiares y el imponente silencio de la noche selvática que pide a gritos que se haga justicia y llegue la paz. Muchas gracias. Permíteme. Gracias, Lina. Ahora cuando Lina leía sus poemas, se me vino a la memoria una idea. Y es, vamos a regalarle a la biblioteca de la Universidad de la Costa una sola lámina, así como esta, con un poema de cada uno de nosotros, de la Fundación de Escritores. Y la biblioteca, con toda seguridad, va a ser un espacio donde digan poetas costeños. Y ahí vamos a estar cada uno con un... Exactamente. ¿Te parece bien? ¿Sí? Sí, fíjense que me hace recordar, Nuri, que nosotros contamos con el repositorio institucional. Entonces, este tipo de espacios y este tipo de creaciones, obviamente, bajo licencias permitidas, hacen que nosotros como biblioteca tengamos esas memorias, ¿no? Entonces, este evento contará, sin duda, con la memoria en nuestro repositorio institucional, que luego le compartiremos, pero sí, me parece muy, muy interesante esta iniciativa que ha surgido a partir de esta primera intervención, y ¿no? Me quedo con esa imagen de los gajos de hojas amarillas. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar en la voz de Ricardo Gianmaria lo que tiene hoy para compartirnos, ¿cierto? Y vamos quedándonos con esas líneas, con esas frases, con aquello que nuestros compañeros nos vayan compartiendo para luego socializar, ¿no? Interesante
traer ese tipo de problemáticas sociales y darles un toque de belleza, pero vemos también que en medio de todo está esa voz de la crueldad, ¿no? Me impresionaba mucho esa imagen de ese deseo de que la lluvia por lo menos atenuase la herida de esas manos atadas, ¿no? Entonces, fíjense cómo la poesía le da un toque de belleza a algo que es terriblemente, qué decir, de lo que vivimos en nuestro país y bueno, ahora en el mundo entero, ¿no? Entonces, con estas palabras previas, le damos la bienvenida a nuestro invitado Ricardo Gianmaria. Gracias, mi nombre es Ricardo Gianmaria y gracias a la invitación de la Fundación de Escritores Media del Mar y a la escritora Nuri Bárcenas, Nuri Ruiz Bárcenas. Bueno, comenzaré con gesto de grandeza. Revoloteando tu cabellera, inclemente tus ojos me miraban, sin mostrar piedad ante los ruegos de este corazón que te idolatra. Sopla la brisa y tus cabellos te engalanan. Gestos de glamour y de grandeza riman con tu armonioso cuerpo, brindándole a la fiel naturaleza un camino que fecunda de armonía y de grandeza. Yo soy el esclavo mayor de tu hermosura, y aunque tus ojos despidan dolor y amargura, y no la dulce miel de los campos del Liceo, no importa, por mis ojos yo te veo como la más dulce de todas las criaturas. A ti te brindo mis pálidos versos, a ti te brindo lo taciturno de mis cantares, flores marchitas que ayer fueron la locura de tus besos y caricias explosivas. Ayer es en... por los años. Solo quedan los ayeres compartidos, solo quedan los ayeres olvidados. Es por eso que a ti te brindo mis pálidos versos, a ti te brindo lo taciturno de mis cantares. Muy bien, por favor, ya saben quién siguió después de Ricardo. Yamile. Yamile. Muchas gracias, señor Ricardo. Fíjense, toda esta intervención del cuerpo en el hacer poético, ¿no? Ya estaba casi que interiorizado toda su participación, toda esta casi que ejercicio de memoria y de apropiación de lo que ya han sido seguramente sus creaciones. Entonces, muchísimas gracias a Ricardo. Tenemos ahora la presencia de Yamile Quiroz, también de la Fundación de Escritores Meira del Mar. Entonces tenemos aquí una interesante y larga presencia, ¿no? Muchísimas gracias por estar acá. Entonces le damos la bienvenida a Yamile Quiroz. Gracias. Realmente es muy grato compartir con la Fundación y con la Universidad Corporación de la Costa, en estos espacios literarios que se están abriendo, que son tan importantes y tan necesarios para estimular el crecimiento del ser humano. Mi nombre es Yamile Aiza Quiroz Quiroz, tengo un seudónimo, Gitana Mora, y poco a poco... creo yo, he ido creciendo en el sentido de que cada día creo que me estoy descubriendo. Soy artesana, soy psicóloga, soy artesana y escribo, me gusta escribir. Estoy participando desde que la fundación me invitó en el Teatro Mira de la Rosa. Por primera vez me lancé ahí. Dizque poeta erótica. Gané. ¿Y yo qué? Ni por ahí, pero bueno, ahí vamos. Me gusta cantarle
todo lo que me llega. Disfruté en Puerto Colombia del mar, vivo en Piojó, que es montañita, ahora disfruto de lo verde de las montañas y del ser humano en general, de los animales. Escribo corto. Siempre sentir que las constelaciones están allí. Siempre han estado. Que somos uno con ellas. Saber esto tranquiliza e ilumina el alma. Que de la misma esencia que está hecho el tigre es el cervatillo devorado. El amor siempre. Otra. Ritmo en el corazón. Comenzamos con la amiga, y creo que es propio de los que ya pasamos los 50 y 60, mirar hacia atrás. Entonces, yo soy dada también a escribirle mucho a la muerte. Me gusta la muerte. Esta se llama Ritmo en el corazón. Pie con ritmo. Dice la canción, nunca te quedas. Y tu corazón le acompaña. Con tu cabeza alba, asientas el compás y el son son recuerdos. Ese son, era negro tu cabello, joven tu corazón. Hoy, corazón acompañante, hebras plateadas orlan tu testa. Pie con ritmo, sigues el son. Eso lo escribí precisamente, por cierto, hace 10 años, el 22 de marzo del 12. Y para esta primera ronda, cuando veo fotos y hay imágenes que evocan mucho en uno, tienes su encanto, tiene su encanto, como el recuerdo tan lejano y por tanto tan acomodado. Tiene su encanto, sillón falto de una pata, cálido refugio de amantes, bajo luz de luna, asomada por la gran ventana, vidrieras envejecidas, empolvadas unas, rotas otras. Tiene su encanto, donde se dio al bebé de mamar. Sillón decaído, con tu memoria vencida, sin pata que te sostenga, ves hoy el tiempo pasar, las lunas, y no hay amantes que esperar. Gracias. Muy amable. Gracias. 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 Quiero hacer, por favor, un pequeño intermedio. Sigue, siéntate. Para que le demos una felicitación de cumpleaños, con 24 horas de atraso, pero no importa, al gran amigo, el filósofo, el maestro, el escritor, el literato, director de la biblioteca Julio Honigberg, el señor José Morales Manchego. ¡Feliz cumpleaños! Con el permiso de su esposa, la poeta Lucía Hermella. Hombre, hombre, no diga eso. Bueno, bienvenido, 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 bienvenidas todos los que van sumándose a este encuentro. Bienvenida Eliana, bienvenido Armando, bienvenidos todos los que van haciendo aquí calorcito en medio de este frío que a veces ocupa la biblioteca. Y bueno, tenemos ahora la bellísima presencia de Alexandra Ávila. Vamos a escuchar a esta mujer formada en literatura de la Universidad Javeriana. Vamos a ver qué nos tiene hoy por compartir. Y bueno, con todo este sentir de las personas que anteriormente nos han acompañado, vamos a escuchar desde el corazón y desde todo nuestro sentir a Alexandra Ávila. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Es un encuentro muy especial. Tengo que decir que además
para mí es especial también en el sentido de que estoy en un encuentro de poetas del Caribe. Y yo, aunque no nací en el Caribe, he sido adoptada por el Caribe, ¿no? Me enamoré de un hombre barranquillero, mis hijos han crecido aquí, tengo una hermosa amiga soledeña. Y digamos que el tiempo en el que llevo viviendo aquí en Barranquilla, he podido también explorar la escritura desde otro lugar, ¿no? Estudiamos literatura y entonces en esta academia, ¿no?, de la literatura, uno se encuentra con límites como muy rígidos, ¿no? Se encuentra uno con una poesía que hay que estudiar y que hay que analizar y que hay que contar, y todo eso es maravilloso y todo eso nos da una cantidad de herramientas increíbles. Pero encontrarse con la escritura también desde el ser, desde la experiencia, desde que me levanto y lo que estoy haciendo quizás sea motivo de escritura, es una experiencia distinta, ¿no? Entonces, hemos leído cantidades de poetas, muchos nos han influenciado, hay narradores que son poetas, ayer incluso lo conversábamos con Adriana, por ejemplo, un escritor al que aprecié mucho y estudié mucho, que es Roberto Burgos Cantor, me pareció siempre un poeta más que un cuentista o que un novelista, ¿no? Leerlo era realmente pasear por la poesía de su escritura. Bueno, con tantos referentes tan gigantes, esto es un reto enorme, ¿no? Estar aquí. Estoy en un trabajo muy lento, en una experiencia que se está tomando todo su tiempo para intentar llegar a una publicación, a la publicación de mis escritos. Escritos que llevo recogiendo desde que tenía como 10 años. Mi madre está aquí, gracias a ella algunos se conservan, porque seguramente yo los habría perdido en el camino, ¿no? Y sin embargo, hubo una experiencia que fue muy importante en, tanto para mi vida privada, pero por supuesto para el ejercicio de la creatividad. Siempre he creído o he sentido que la creatividad es algo que, o que la creación, más que la creatividad, que la creación es algo que funciona cuando nos sentimos parte de algo, cuando estamos en conexión con otros o con otra experiencia, más allá de nosotros mismos. Conversar y escuchar a otros escritores, a otros poetas, a otros narradores, pues nos llena, ¿no? Nos llena de preguntas y de respuestas, de motivación. Y experiencias personales también. Hace unos años murió mi padre, después de una larga enfermedad que enfrentó con muchísima fortaleza. Y en ese momento, o esa experiencia de acompañarlo en su último tiempo y en su enfermedad, pero ya después el hecho de enfrentar la muerte y de entenderla, me permitió también escribir. Y esa escritura se dio alrededor tanto del pensar que es escribir, pensar que es hacer poesía, se siente uno un poco humilde frente a la enorme palabra de la poesía, pero también frente a la muerte y frente a lo que queda. Entonces, estos poemas son un poco producto de eso. Son instantes, no son tan extensos, pero voy a intentar leer algunos. Entonces, este primero tiene que ver como con... ¿dónde estoy? Se llama Lección. Y dice, ¿no aprendiste nada, mujercita? Se te enseñó la prudencia y la humildad, el pelo recogido, la voz sin vibrato, la sonrisa limpia, la carcajada con comas. No esperes para ti la alfombra roja, ni azul, ni blanca. Serán palabras de amor ajenas, aunque las sientas haciendo eco en tu vientre. ¿No te enseñé que no es para ti? Tú deja que nazca y no te apropies del lucero, ni de la azucena, ni de la guitarra, ni de la casa, ni de los lobos. ¿No te dije que no miraras, que no tocaras, que no desearas, que no inventaras, que no leyeras, que no obedecieras? Eso sí lo aprendiste.
finalmente la poesía es la voz, ¿no? Y este es un encuentro con de dónde surge la voz. Se llama Sagrado. Hay una boca de Dios, una boca que es otro, en el espacio celeste del rostro. La boca es toda, es lengua y voz y soplo. Y el poema es un órgano que late, se divierte, teme, siente. El poema está vivo y se burla y se confiesa. Alejado de la denuncia, ahora nombra. No quiero irme, no quiero que te vayas. Qué paradoja. Y bueno, finalmente, como dice en esta primera ronda, si hay lugar a una primera ronda, un poco más sobre la poesía. Son dos. Se llama El Lugar. En este pensar la poesía, descubro que hay un caminar de lado a lado entre pensar lo que escribo y pensar qué es escribir y escribir. En ese trasegar entre lo filosófico de la palabra y lo poético de la palabra, y en esa palabra existo, me duelo, confundida, creo en la verosimilitud de la vida. Y creo la vida. En esa palabra lloro, la ausencia. Lloro y me desvanezco en la orilla de la memoria y muero. Sigo buscando el lugar al que voy llegando. Finalmente, como lectora, la verdad es que adoro pasearme entre tus versos, ponérmelos, imaginar sus voces, desordenarlos, amontonarlos sobre mi piel y dejarlos deslizarse hasta una nueva memoria. Esa es mi libertad. Muchas gracias. Cuando la poeta acaba de decir en sus versos, la poesía es la voz, yo estaba pensando en ese momento en Amira de la Rosa. Resulta que Amira de la Rosa fue muy amiga de Meira del Mar. Se conocieron en Barcelona cuando ambas estaban haciendo un curso allá de literatura. Y le pregunta más bien, Meira del Mar a Amira, ¿cuánto me gusta verte reír? Siempre estás riendo. Me gusta tu sonrisa, le dijo Meira del Mar a Amira. Y ella le ha dicho, amiga, yo tengo que mostrarme de otra manera, porque si no, estaría llorando siempre. ¿Y por qué dices eso? Porque en mi vida los versos están escritos con la voz de mi dolor. ¿Y cuál es tu dolor? Le pregunta Meira a Amira. Dice, yo tengo un hijo, Ramiro se llamaba, esquizofrénico. Nació con esa enfermedad. Ella no lo recluyó en ningún sitio para esas personas, sino lo mantuvo en su casa. Ella murió primero que el hijo y fue un dolor inmenso que ella cargaba. Entonces, por eso su frase, tengo que mostrar en mi sonrisa ese dolor que nadie puede conocer. Ok. Bien. Una preguntita. Lucía, ¿siempre tienen que salir a la cita que tienen? Ok, entonces vamos a darle el espacio a Lucía, que ellos deben separar. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias, Alexandra. Bueno, imagínense que esta poeta todavía no ha publicado, pero bueno, hizo un ejercicio bellísimo durante la pandemia, una compilación que ya después nos contará y tendrá ese espacio también, pero bueno, vamos con este impulso de escucharnos, de destacarnos, de sacar esas palabras, y yo en especial destaco dos palabras que distinguen mucho a Alexandra, y es carcajada y adoro. Y a veces uno no puede escapar de sus propias palabras cotidianas, ¿no? Entonces, bienvenida, Lucía. Vamos a continuar en este encuentro que se celebra en conjunto la Biblioteca Universidad de la Costa y la Fundación de Escritores Meira del Mar.
Estamos transmitiendo por YouTube y por Facebook, entonces si pueden informarles a sus queridos, a sus fanáticos. sí, exacto, entonces para poder hacerlo viral, como dice, otras cosas son virales, pues hoy hagamos viral la poesía, ¿no? Entonces, bienvenida, gracias por estar aquí. Y gracias a ustedes, a Nuris Ruiz, Adriana, y bueno, un abrazo a todos los aquí presentes. A ver, veo que todos están haciendo un tipo de antesala aquí, entonces también quiero hacer una breve antesala. En mi caso, pues no me considero como la más reconocida, estoy casi que tras de bambalinas, porque por muchos años escribí, pero fui guardando todos mis papelitos en la gaveta de la mesita de noche. Cuando terminé mi labor de mamá y ya me jubilé, entonces me vine con unas ganas de dedicarme a lo que siempre me gustó, escribir. Y fue una inquietud, pues, que de pronto la aprendí de mi papá, porque también era un hombre muy inquieto, era un poeta, un hombre polifacético. Y desde niña me sentaba ahí a escucharlo a él y me di cuenta que mi padre tenía un mundo, una vida interior profunda, pero también exteriormente una vida desordenada. Y entonces él tenía que nivelarse y la escritura lo salvó. Yo creo que la poesía y el escribir nos ha salvado a muchos. De manera que a los 9 años dije, escribir es lo mío. Voy a decir todo lo que quiera decir, como lo quiera decir, y hasta de pronto algún día me aplause. Esa es la maravilla de los poetas. Sí. A ver, mi nombre es Lucía Armela. Aquí está mi amado esposo, el maestro José Morales, y grandes amigos, como aquí lo estoy viendo, con mucho amor. Voy a compartir con ustedes 3 poemas, lo último que escribí. El primero se llama No insistas. No insistas en conquistar el amor. El amor no se conquista, ni se construye. Y si te empeñas en obtenerlo a toda costa, esa insistencia denigra, cansa y destruye. La intención de amar no es suficiente, aunque sea verdadera o pretenciosa, y en las puertas de ese amor que no abrirá, lamentarás tu insistencia vergonzosa. Por eso, no insistas en perturbarle. El amor llega, no se compra ni se improvisa. Las limosnas se piden y se dan por compasión, no las recibas, renuncias lo deprisa. Quédate quieto cuando el amor no fluya. No se obtiene con insistencia o por querer, y conformarse con una limosna de compasión es el triste recurso de quien no sabe perder. El amor verdadero es un don divino. No te engañes intentando ser amado. Tal vez provoques un amor fingido y lamentes mucho haberte enamorado. Gracias, gracias. Sí. Bueno, motivada por, de pronto, eso sí, un dolor muy grande cuando un vecinito de nosotros se tiró hace pocos meses del 7º piso del edificio donde vivimos, y me di cuenta que el suicidio se había convertido en el pan de cada día. Quise escribir esto. Y dice así: detente, puede ser contigo.
Como en oscuro y terrible el laberinto, el pensamiento que no encuentra la salida se arrastra hacia la muerte por instinto, pensando que nada le interesa de esta vida. Acecha el tormento, el alma triste decae, y sordo el deseo de morir se afianza, porque ansioso el inframundo atrae a los seres que han perdido la esperanza. Sin fe, abandona todo en un segundo, porque la sinrazón le trunca la existencia. Agobiado se va huyendo de este mundo cuando el desánimo le ahoga la conciencia. Vencer cada día es vencerse a sí mismo, aun cuando todo parezca ya perdido, y no hay mayor grado de pesimismo que desear morirse sin haber vivido. Cuando la mente entre en querella y te hiera el filo de la desesperanza, no te inclines a morir por ella, declararte un perdedor es su venganza. Temor y espanto las fieras olfatean, devorar quieren el bocado de tu vida. Babea la muerte mientras se saborea, hambrienta de corazones con la fe perdida. El reto de vivir siempre debemos aceptar. La luz de un nuevo día traerá consigo la solución. Anticiparse a la muerte significa fracasar. Detente, detente, vencer hoy será tu redención. Es algo como nuevo. Son historias escritas aquí para... A mí me encanta ponerle un poco de humor a la vida. Además, se llama Marioneta. Quiero avanzar feliz a la meta. Sacaré lo que me pesa al caminar. Iré vaciando poco a poco mi maleta, recuerdos que necesito desechar. Empezaré por mi muñeco tropel, títere de arte clásico digno de mostrar. Lo botaré porque tiene una historia cruel, antes de botarlo se las quiero contar. Ardiente por tropel era mi pasión, lleno de motivos eran todos mis días. Él era el juguete dueño de mi corazón, tenerlo cerca se tornó en mi mejor alegría. Su robusta figura, su varonil silueta, de galán enamorado me solía perturbar. Confiaba en él sin intuir la oculta faceta, esa que guardaron sus ojos fríos al mirar. Era una marioneta de fina elegancia, de guantes de seda, un muñeco especial. Así lo soñé desde mi puberal infancia, príncipe encantado de mi mundo irreal. Tantas vivencias tan insospechadas, tropel se convirtió en un muñeco gitano. Entonces era yo su dueña abnegada y nuestro amor se convirtió en amor de hermanos. El tiempo mostró de tropel la realidad. Salió deprisa y su celular dejó olvidado. Una voz dejó descubierta su falsa virilidad. Aquel mensaje furtivo le había desnudado. Tan solo un minuto bastó para entender, tropel y yo solo podíamos ser amigas. Mi amado títere tenía corazón de mujer y yo jamás sería su titiritera enemiga. Sí, ahora llevo menos peso en mi maleta. Después de sacar esta historia de mi equipaje, ya liberé a tropel, mi amada marioneta. Ella también seguirá liviana a continuar su viaje. Muchas gracias. Gracias. Ellos tienen que retirarse porque tienen una cita que cumplir ahorita a las 11. Gracias por venir, José. Gracias, Lucía. Gracias. Claro.
toma el tapabocas. Bueno, muchísimas gracias por la presencia, por las palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la participación. Aquí seguimos atentos a seguimos atentos a poder seguir recibiéndolos, ¿no? Entonces, nos quedamos con ese vencer cada día es vencerse a sí mismo, ¿no? Y miren cómo saltamos de algo tan profundamente reflexivo como el tema del suicidio y luego también la posibilidad de tropel, ¿no? Entonces, vamos a darle la bienvenida ahora a Elvira Restrepo para que nos acompañe también con su producción, con su creación. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muy contenta por esta invitación que nos hace la Fundación Meira del Mar en alianza con la universidad y muy feliz de poder compartir con todos estos poetas tan bellos, tan, con unas obras tan bonitas. Yo soy ingeniera industrial. Tarde llegué a la literatura y tarde la amé, pero la verdad que ha sido para mí redención y quiero como que exaltar el hecho de que ustedes hoy quieran hacerle un homenaje a la famosa Amira de la Rosa. Yo trabajé en el taller Ojo de Agua con Margarita Galindo Stephen y con ella pues estudiamos mucho la obra de Amira, su prosa tan hermosa, el hecho de que ella además fue docente, ella fue la que creó la escuelita a Gabriela Mistral en 1926, y todo esto porque ella era muy amiga de Gabriela Mistral, la famosa novela de chilena. Entonces, quiero además resaltar, además de la prosa poética que fue diplomática, y ella escribió unos cuentos muy lindos dedicados a los niños. Yo quiero leerles un fragmento muy pequeñito de una obra que ella dedica a una niña, que me pareció muy, muy tierno. Y después les voy a leer algo que yo escribí precisamente dedicado a Amira de la Rosa. Ella escribió un fragmento de una prosa poética de una composición de ella que se llama La Lluvia. Dice, un día aparecieron nubes en el cielo. Ella se sentó junto a la ventana de su cuarto sin hablar. A todos les extrañó verla con la vista fija en los cristales. Empezó a llover y ella soltó por el aire sus números, los que había prendido como si fueran globos de colores. Uno, dos, tres, contaba apresuradamente con ansiedad. Apretaba la lluvia y ella casi se ahogaba porque el agua podía más que su ligereza. 60, 70, 90, 100, y soltó a llorar. ¿Qué te pasa? Se me acabaron los números, ya no puedo contar más. ¿Y qué contabas? Eso, yo quiero saber cuántas gotitas tiene la lluvia. Bueno, yo había escrito un poema dedicado pues al Día del Idioma. Y ayer leyéndolo se me ocurrió agregarle algo en honor a Amira de la Rosa y lo quiero compartir con ustedes. Lo he titulado Palabras. A veces llegan palabras que son efluvios de mar, rutilantes como el astro en su galaxia, sensibles y sonoras como el viento peregrino y los conductores de los anhelos del alma. Conjugan deseos y fantasías en versos que pueblan el silencio, palabras ocultas que develan el oráculo, música de cascadas, llaves del pensamiento, luz que replica el vibrato de las flores. Viajan en ondas sutiles persiguiendo ideas, elevan el corazón del poeta como mástil al sol, torrente de voces que cantan al amor. Palabras gloriosas que tejieron el himno de Barranquilla, lira inmortal de Amira de la Rosa.
en el laberinto de la memoria son antorchas móviles, vocablos ebúrneos, músculo y tierra firme del idioma, revoloteo de gaviotas en su cielo de poesía, palabras, puentes de paz sobre fuegos cruzados. Y voy a terminar con un pequeño poema, Esfinge de cuarzo rosa. Me dibujaste con los colores del tiempo y la pluma errante de una golondrina, cadenciosa e infinita como ola nacarada, y en éxtasis mi cuerpo de esbelta geografía. Pinceladas de tus manos vaporosas vierten el dulce aliento de la lluvia en mi sonrisa, que coincide en el óleo con una curva de luceros encendidos. Y los susurros delirantes de la noche enmarcan el paisaje de mi fina estampa, como una esfinge de cuarzo rosa que se yergue en el lienzo impasible, mientras agonizan los instantes en el círculo repetido de tu ausencia. Muchas gracias. Gracias, Elvira. Ahora, cuando estamos hoy haciéndole homenaje también a Amira de la Rosa, todos sabemos que ella fue la compositora del himno de Barranquilla, pero lo que de pronto algunos no sabíamos era que eso no era para el himno de Barranquilla, era un poema que ella había escrito, pero fue tan linda su letra y decía tanto desde el comienzo al final de lo que era Barranquilla de aquel momento, que se tomó como el himno a Barranquilla hasta el día de hoy. Y les quiero contar una anécdota personal sobre eso. Resulta que yo escribo para un periódico semanalmente. Para el día de Barranquilla saqué mi crónica de esa fecha y lo titulé Barranquilla bajo el yugo martillar, que es una de las frasecitas. Y el periódico, sí, el verso. Entonces el periódico me lo manda antes para yo revisarlo antes de publicarse. Y colocaron el título, Barranquilla bajo el yugo militar. ¡Hombre, cómo va a ser eso! Yo leo eso y enseguida, no vayan a publicar, tiene que cambiar. ¿Cómo va a ser bajo el yugo militar? ¿Ah? No, todavía no hemos estado en eso, ¿cierto? Ok, ¿quién sigue, por favor, Adriana? Bueno, esa experiencia también nos recuerda a todos los ires y venires del mundo editorial, ¿no? Del esforzado trabajo de los correctores de estilo y también pues este tipo de cosas que ocurren y se salen a veces de nuestras manos y de toda lógica, ¿no? Con este sentir y recordando también a Mira de la Rosa, bienvenida Eliana Díaz. Queremos escucharte. Eliana, compartíamos un espacio muy particular, además de la amistad, en donde exploraba ella en su momento la obra de Amira de la Rosa, ya ella nos contará. Y bueno, también vamos a escucharla, no solamente de mi gran estima, sino que admiro muchísimo su letra, sus esfuerzos, su trabajo docente, todo su ser. Bienvenida, Eliana. Buenos días a todos, todas. Gracias, Adriana, por esa presentación tan generosa. Y a Nuri, la parte de la Fundación Meira del Mar. Muy honrada por esta invitación al encuentro. Casi nunca sé qué decir en la antesala. Como lo ha dicho Adriana, he trabajado buena parte del tiempo en la enseñanza de la literatura, compartir lo que leo. Creo que ese es como la gran labor del profesor, acompañar a otros a leer los textos que a mí me han apasionado, me han regalado algo. Entonces eso ha sido como mi trabajo de este tiempo. Y pues ahí, en esa labor, nos volvemos curiosos y nos empezamos a hacer preguntas. Entonces es como la parte de la investigación. El poeta es un investigador nato también, en cierto sentido.
muchas veces se le tiene desconfianza a la crítica, se le tiene desconfianza a la docencia, porque se no, sí, a veces sí se entra en unos moldes, pero el poeta es un preguntón nato. Todo el tiempo está haciéndose preguntas del mundo y quiere resolverlas de alguna manera, o no resolverlas nunca, porque resolverlas sería dejar de escribir, dejar de hacer. Entonces sí, esa es como mi pequeña, mi breve comprensión de la literatura y de lo que hago, y de esa manera justifico hacer lo que hago para no sentir que estoy fragmentada, que tengo como un pie en la escritura poética y otro en la enseñanza, que también me requiere de tiempo y de mucho amor. Respecto a lo de Amira, sí fue un trabajo muy bonito con Mónica del Valle y con un grupo muy lindo que es G-Caribe, en torno a los estudios culturales en el Caribe colombiano. Fue un trabajo sobre las playas, mirar cómo las playas han sido representadas en la literatura y en la cultura visual. Y creo que ahí el texto de Amira de la Rosa es formidable y nos da una clave muy profunda de cómo mirar esa relación entre el espacio físico, entre un entorno, un paisaje y nuestro propio cuerpo. Entonces, cómo un personaje como el de la niña se equipara también al del entorno físico. Bueno, sí, esta antesala, pasada esta antesala, pues también quería presentarles algunos poemas que son recogidos en un reciente libro que se titula Bosque y Artificio. Es un libro que reúne voces, voces mías y de otros. Entonces voy a comenzar la lectura. Habitante. Diré que hubo un tiempo en que quise irme. El bosque me parecía un libreto que interpretar. Era algo que conmovía y estorbaba, como el ladrido de un perro. Pero pronto fui aceptando la justa medida de sus voces, la contorsión en el gesto, el disfraz y la mentira. El bosque me habitó intensamente hasta que fue imposible renunciar al lugar que me corresponde. Juntas cruzamos varias veces este bosque. El viento muerde despacio y el día pronto adormece. Si el miedo se tumba a nuestros pies, sonreímos. Somos viejas en el oficio de sobreviviente. Hicimos en el bosque nuestra casa con una lámpara, un árbol y una perra lejana en su ladrido. Si esto te conforta, permíteme contarlo. De vuelta a casa. Diviso entre los que esperan una criatura. No tendrá más de 20 años. Mira como yo lo hacía a esa misma edad. Prepara un cigarro sin tiempo mientras me desdoblo en su máscara. Un ser incoloro, maltrecho, anegado por las aguas. Es este cuerpo mío. La muchacha asciende al bus que regresa al pueblo. Ella no está perpleja, no ha visto a nadie, es inocente. Otra brizna que baja del bosque azota mi espalda. He puesto a lavar las palabras. He puesto a lavar las palabras, las sucias, las viciadas palabras,
Puse con cuidado a la alegría, dejé caer abandono y sobre ella desconcierto. Nada diré de mañana y mucho menos de tiempo. No me pidas que arroje allí a la suerte. Es simpática, muy simpática. Déjame atajar a la burla y poner una gotita de blanqueador sobre ayer. En la máquina de lavar todas suenan, porque son de bosque y artificio, menos la indecible, la chirriante, la ignominiosa, la terrible, la sangrante angustia. Para cerrar este poema, que se titula como el señor Biswas, o Biswas, que es, bueno, pensando en una novela de un escritor caribeño que se llama Naupol, sí, una casa para el señor Biswas. Sí, sí, él es un escritor muy particular, ¿no? En todo caso. Como el señor Biswas, también quisimos una casa. Una casa que fuese raíz. Saludar de mañana a las hormigas. Encender la vela en la tormenta. Una mesa con lentejas y garbanzos. Queríamos una ventana abierta. Un guayacán florido. Y la casa la hemos tenido. Y nos la hemos tragado. Como una piedra o un sacrificio. Ahora es tiempo de desenraizar. La casa nos duele, nos sepulta en nuestro deseo. La casa se nos hizo vieja deuda, insalvable, nos consumió en cansancio. Y de irnos, no tenemos ganas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la participación de Eliana. Esto nos recuerda la necesidad del silencio, ¿no? La necesidad de la contemplación de cada palabra que cae. Y observaba que cada persona participante llega con su esencia, con su característica, con su dinámica de vida. Pero sí recordar la importancia del silencio para que podamos escuchar el ruido de las palabras. Muchísimas gracias, Eliana. Seguimos con la participación de Astrid Pedraza. Seguimos recordando que estamos transmitiendo por YouTube y por Facebook de Biblioteca Universidad de la Costa. Y bueno, a los que van llegando, bienvenidos. A los que están esperando, un poco de paciencia. Y bueno, estar como también muy abiertos a lo que vamos a hacer de cierre, que es como una socialización muy, muy desde lo íntimo, desde la amistad, desde el respeto, por supuesto. Y bueno, escuchemos entonces a Astrid Pedraza, bienvenida. Muy buenos días, encantada con este colorido de voces. Y me uno ahorita a continuar con el silencio. Es uno de mis temas favoritos. Estoy muy contenta y feliz, agradecida con la Universidad, Corporación Universitaria de la Costa, al igual que con Nuris, directora de la Fundación de Escritoras Medida del Mar, de la cual hago parte desde sus inicios. Sin más preámbulo, mi nombre es Astrid Sofía Pedraza de la Hoz, nací en Barranquilla, pero tengo más de 4 décadas de vivir en Puerto Colombia. Siempre he dicho que estoy bañada por las orillas del río y del mar. Por eso el silencio me fascina, para poder escuchar las olas del mar. Y todos los que estamos aquí escribimos precisamente conmovidos por la naturaleza. ¿Dónde está el silencio y el sonido? ¿Dónde está el silencio?
no hay silencio ni sonido. ¿Dónde están los oídos para percibirlo? Solo existe el incesante hálito eterno. La voz no ha sonado todavía. El pensamiento no se ha abierto. El tejido de la luz no ha nacido. Aún duermen las palabras en las profundidades cóncavas y convexas del lenguaje. Sin embargo, todo habla. Todo es sonido y silencio. Por lo tanto, no lo tengo, es por un libro que está próximo a publicarse y quería compartir con ustedes parte de estos textos. Todavía no le he colocado el título, pero ustedes más o menos, de acuerdo a lo que estoy hablando, se darán cuenta de que el silencio impera. Este fue durante la pandemia. ¿Cómo soportar el silencio de la tierra ante los pasos ruidosos que ahora suenan como caída de agujas lejanas? ¿Cómo soportar la máscara que oculta su rostro herido, cansado de señales espantapájaro, en un mundo habitado por la vaguedad del hombre sin memoria? Observo el vacío pintar la respuesta sobre el lienzo del día, homenaje indeleble a su voz que ahora duerme en la profundidad de la montaña. Me niego a vivir en esta tierra frutecida, llena de extranjeros que borraron adrede su sonrisa de maíz, lenguaje de sol, caricias de gaviotas. Y continuando con el silencio, que me motivó Eliana, ¿no? Que conste eso. Salto a un tema muy importante, como lo es la falta de apoyo para publicar, la falta de apoyo para todos los artistas, que realmente, si se ponen a pensar, todos los que escribimos, pintamos o pertenecemos a algún género del arte, aportamos mucho a la cultura, a la historia. Y es importante cómo cambia el ser humano. Por allí creo que Lucía Armela decía que su padre tenía una riqueza interior y tenía un poquito de desequilibrio con la parte exterior, pero que la lectura, la escritura lo salvó. Y eso es una realidad. La lectura y la escritura salvan. Y tratando de ser una voz desnuda de realidad. Este poema, por cierto, ganó un premio en una convocatoria que hizo la Universidad Autónoma. Los libros postrados frente a la sombra de la locura oyen crecer la agonía de su silencio. Afuera y adentro la cultura es una fiesta a cuyas puertas se asoma una verdad silenciosa. Se cuida de comentar a viva voz las injusticias, porque recuerda que no es espejo donde las personas quieren leer sus melódicas verdades. Algunos prefieren sentarse a leer oscuros trazos ocultos de los que quieren forzar las ventanas para hurtar su legado. Otros bordan en el aire imágenes sentadas a orillas del mar para esconder en las piedras del tiempo. Somos extranjeros en nuestra propia tierra, migrantes del sueño, cultores en busca de una identidad que no juegue con nuestros impolutos alfabetos. En sosegadas bibliotecas, el alma desnuda, con ojos feroces, la cultura de pueblos, veredas, ciudades, ahora huérfanas por el paso del tiempo. Ningún puñal duele tanto como la hiriente voz del artista que se pierde en la quejumbrosa ciudad que lo vio nacer, sin brindarle reconocimiento, protección y cobijo. Gracias. Gracias, Felipe. Sí. Ahora, cuando estamos hablando de la palabra silencio, yo estaba pensando en el sábado pasado, cuando realizamos la tertulia de la Fundación,
quienes fueron, pues recordarán en Caja Copy, uno de los amigos que fue, que no es poeta, es profesor de la Universidad del Atlántico, filósofo, pero le gusta asistir. Y hubo un momento en que dice, no me ha gustado esta reunión, dijo Allán. Ah, sí, ¿por qué? Porque mientras uno está declamando su poesía, otros están hablando, y tú, que debías estar sentada en la mesa principal, estás esa acá puesta en otra silla. ¿Recuerdan, verdad? Entonces yo le dije, no, es que esto, hablamos cuestiones personales, la presentación de cada persona. Y él dice, pero es que aquí no estamos para hablar de cosas personales, estamos es para hablar de poesía, de literatura nada más. Yo le dije, no estoy de acuerdo, porque aquí estamos son amigos. Yo no voy a llamar a uno de la esquina, venga y lea poesía. Tienen que ser los amigos. ¿Por qué? Porque somos amigos del silencio, los poetas, así como somos amigos del hablar, del escuchar, del declamar. En ambos casos somos amigos, tanto del silencio que habla como de la charla que calla. Ambas cosas. Esos somos los poetas. Bien, ¿quién sigue, Adriana? Ah, aquí el amigo, por favor, que se presente. Adolfo Orozco Ortiz. Gracias, buenos días. Buenos días. Pues estoy muy alegre de estar en esta reunión. Es la segunda vez que la Corporación Unicosta nos invita y hace este tipo de reunión, que entre otras cosas es muy apreciada y es muy, como diría, satisfactoria para todos, porque aquí se exponen las distintas modalidades de versificación. Versificación al amor, a la muerte, al tropel, al silencio, al mar, a todo. En este caso yo he editado este libro, que ya creo que lo tienen varios de mis compañeros. Se llama Cantares del Mar. Son 100 sonetos, porque yo me dediqué a pulir sonetos, que es la joya de la literatura. Según los italianos, el soneto es, después del soneto, como decía mi abuelito, la pared. Y también he escrito esta novela que se llama La muerte de Joselito Carnaval. Puro carnaval. Todo el carnaval de Barranquilla. Ya algunos la tienen. Entonces, sí está en biblioteca. Ah, bueno. Yo no recordaba eso y he donado dos libros más para la biblioteca. Es claro que este de pronto no lo tiene. Pero bueno, escuchemos. Entonces, voy a leer unos 5 sonetos. No son muy largos, sonetos muy largos. Entonces, voy a leer. Ya algunos los habrán leído, habrán sacado conclusiones. En fin. Yo hice este libro basado también en todas las enseñanzas cristianas, católicas, de dos personajes que en la vida familiar para mí fueron fundamentales. Mi abuelita paterna, Isabel Pérez de Orozco, y mi tía, hermana de mi padre, se llamaba Dominga Orozco de Gil. Eran
católicas a morir. Si veían que hacía un relámpago, tapaban todos los espejos y las imágenes que había en, la, en los cuartos, en la sala, y se ponían a rezar para que el mundo no se acabara. De ellas aprendí todo lo que es relativo a, la, a lo católico, las enseñanzas cristianas, ir a misa, confesarse, comulgar, asistir a todos los eventos religiosos, a las procesiones. En fin, yo, y eso lo hice yo en Baranoa, donde yo residía, porque mi padre, mi padre nos llevó a vivir a Baranoa, mis hermanas y yo. Fuimos a vivir a Baranoa y allá, en una casona gigantesca que había de los abuelos, pues pasamos la niñez, la infancia, la niñez y la juventud. Y allá en Baranoa yo aprendí mucho. Yo fui alumno fundador del Colegio de Bachillerato de Baranoa, donde allí aprendí mucho, mucho, mucho con grandes profesores. Por eso yo en este libro le dedico... El primer soneto se lo dedico a Dios, que es el hacedor de todo y es a quien siempre le pedimos por todas nuestras vicisitudes o por todas nuestras alegrías. Y dice así: Dios, te busca con afán el pensamiento, con fe de carbonero la mirada. Te sigo ansioso en la lluvia y en el viento, en la luz, en el mar. En la alborada. Voy tras tus pasos en el sufrimiento, en el amor y en la verdad sagrada, en los rezos y en el aire te presiento, en el sol y en la rosa perfumada. Te averiguo solícito en mí mismo, en el nido, en los besos y el abismo, en la fe, en los sueños, en el llanto, en la tormenta y en la mar en calma. Y no sé por qué, Señor, te busco tanto si siempre llevo tu imagen en mi alma. Pasión y recompensa. Golpea con tus santas manos, Señor, mi cuerpo ávido de pena y cilicio. E ilumina mi senda de paz y amor, librándome del mal y oscuro vicio. Castígame por el odio y el rencor. Júzgame en Sanedrín, ábreme un juicio. Átame al poste del escarnio y el dolor, y azota sin piedad, sin beneficio. Hunde lanza en mi pecador costado. En mis ominosos hombros pon tu cruz. Hazme subir a ese Gólgota ansiado y en su cima vea el fulgor de tu luz. Crucifícame, Rabí, y si es preciso, dime, hoy te irás conmigo al paraíso. La limosna. Extendió el ciego su mano cansada. Dad una limosna por amor a Dios. La caravana iba hosca y apurada, el rumor de su andar ahogaba en su voz. Pidió de nuevo con su voz pausada, dad una limosna por amor a Dios. Tendió otra vez la mano desgarbada, mas nada inmutaba a esa turba feroz. El sol ardoroso iluminaba el día. Jesús llegó. Un denario no tenía, y haciendo con fe las manos del viejo, presto se inclinó y besó sus dos ojos. ¡Milagro! Devolvió la vista al ciego y además le entregó tres clavos de oro. Jesús niño también le dedicó una a Jesús cuando era un niño. Jesús niño correteaba bajo el sol con sus amigos lejos de María. La ágil tropilla saltaba de alegría desde la aurora hasta el último arrebol. Al terminar el juego del girasol,
cesaba la infantil algarabía y felices al hogar se dirigían, repitiendo la ronda y el rey caracol. Uno de ellos, Benazún, rompió a llorar. Jesús le preguntó, ¿por qué tu llanto? No tengo que comer. No tengo en mi hogar un mendrugo. Solo hay miseria y espanto. Jesús besó una piedra orando con afán y entregó a su amigo una hogaza de pan. También este soneto es muy de actualidad por cuanto el hombre sigue cometiendo los peores latrocinios contra sus congéneres. No se sabe de dónde vino el hombre. Se acepta y se respeta la teoría bíblica de que Dios creó al hombre de un muñeco de barro. Yo, sin embargo, he escrito este soneto no contrariando lo que Dios hizo, pero sí abriendo una posibilidad de que se escuche esta voz, que dice así: el hombre, ¿de dónde viene el microbio sideral? ¿De qué ignota constelación lejana? ¿Desde qué civilización arcana partiste? ¿De qué Andrómeda boreal? ¿De qué cosmos o perdido mundo astral? ¿De qué infinita nova o estrella enana? ¿De qué Orión o galaxia cercana descendiste hasta este mundo terrenal? ¿Y plantaste al llegar tu raza humana, predadora, inteligente, guerrera? ¿Y en solo 21 siglos de carrera has devastado la Tierra? ¿Y hoy te afanas en querer conquistar otros planetas? Hombre, nómada, di, ¿cuál es tu meta? Para terminar, le leeré estos dos. Este soneto fue muy aplaudido en una reunión que hubo en Bogotá, una reunión literaria. Estuvo presente el difunto Oscar Collazos, Roberto Burgos, cantor. Tuvieron, sí, lo más pesado de lo que hay en la parte literaria en Colombia. Dice así: en la noche de paz, Dios sobre el portal humanado con humildad desciende. Junto al pobre pesebre, un burro casual, muy solemne, adora al niño. Se extiende del rey sátrapa Herodes la orden letal, y Jesús en un borrico huye allende Egipto. Se esparce un canto angelical, la fe y el amor en las almas se enciende. Otra vez Jesús entró a Jerusalén, en medio de la turba el odio y el desdén, sobre el lomo de un manso y fiel jumento. Cuánto envidiado no ser ese elemento. Adoró, salvó y cargó al rey del cielo. ¿Por qué no fui burro? Qué desconsuelo. Por último, para honrar a mi ciudad, este soneto que también, ahorita que hablaban de la gran poetisa Amira de la Rosa y de Meira del Mar, de las grandes poetisas Meira del Mar y Amira de la Rosa. Como sabemos que todos, que Amira de la Rosa escribió el himno de Barranquilla. Entonces, no quiero imitarlas. No quiero imitarla a ella porque me lleva muchos años luz de poesía, de literatura. Ella fue primero que yo.
y dice así: a Barranquilla, mi ciudad, ciudad festiva, ciudad de amor sin par, de Joselito y Antifaz en carnaval. Cadenciosa la cumbia sabes danzar y entera te brindas a tu ritmo ancestral. Ciudad arenosa, la novia del mar, rumoroso te brinda auras de cristal, con olas y espumas te enseña a cantar, te viste de conchas de perla y coral. Curramba la bella, la novia del río, altivo y garboso te besa al pasar, ciñe tu cintura y en sensual desvarío, en bocas de ceniza irrumpe a luchar, cala su armadura y en mortal desafío, por tu amor se bate con el fiero mar. Gracias, Adolfo. Quiero aquí, en presencia de ustedes, hacer la entrega a la señorita Adriana un par de libros que ya lo marqué. Para la biblioteca, no sabía que ya yo había entregado un ejemplar de la muerte de Joselito Carnaval. Eso se los dio a biblioteca. Entonces entrego estos dos libros a la biblioteca de la Corporación de la, de la Universidad de la Costa. Ya saben, a toda nuestra comunidad que nos está viendo, vamos a estar compartiendo, permítame, a toda nuestra comunidad de la Universidad de la Costa que nos está viendo por transmisión. Entonces vamos a tener la posibilidad de, ojalá, adquirir todos los que se pudiesen para tenerlos acá. En donación o por adquisición, como una forma de, pues, de perpetuar y de fortalecer el espíritu lector en nuestra comunidad. Vamos a darle presencia a la señora Silvia, bienvenida. Y vamos a agradecer al señor Orozco por tan sentida intervención. Y bueno, también uno se queda con todo este cóctel de palabras y de sentimientos y de reflexiones con la variedad de propuestas que hoy nos han acompañado. Entonces, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, a los que me conocen, a los que no me conocen, que están en línea. Mi nombre es Silvia Patricia Miranda Bermúdez. Quiero decirles que estoy realmente agradecida por estar aquí presente. Para todos es especial este encuentro, pero para mí cobra un matiz aún más especial. Y es que yo soy egresada de aquí y hace muchísimos años no visitaba la universidad, hace muchísimos años no recorría estos pasillos. Ahora que venía entrando decía, oh, cuánto ha cambiado, pero aquí está mi esencia, por aquí caminé yo. En este bloque precisamente estudié, porque yo estudié Administración de Empresas y aquí me gradué. Cuando Adriana me contactó por WhatsApp y me dijo, te quiero extender una invitación de parte de fulanito de tal a Encuentro de Poetas, ella no se logra imaginar la alegría que me dio a mí de poder regresar a los lugares, como decía Joaquín Sabina, donde uno ha sido feliz. En esta universidad hay muchísima poesía escondida en cada rinconcito. Aquí me enamoré, aquí conocí a mi esposo, aquí muchísimas cosas pasaron. Y a veces uno no sabe de dónde nació el poema y cualquier día te llega una inspiración de esa voz poética que está no sé dónde en el universo. Y tú dices, wow, qué maravilla, ¿cómo me llegó esto? Y resulta que eso es una vivencia que quizás has tenido olvidado y allá el universo te la recordó. Y por aquí hay mucha poesía mía en cada pasillo. Entonces, gracias por permitirme estar aquí. Soy administradora de empresa.
Hola, hola. Temor por aquellos arrogantes, benditos, que se creen poseedores del arte, mientras este va y viene a su antojo, libremente, usando el más vil de los vehículos para avergonzar la razón. Bueno, y voy a cerrar con uno, este sí no es inédito, voy a leerlo del poemario, porque, no sé, para hacer alusión ahorita a lo que dije, que uno termina volviendo a los sitios que amó, yo siento que todo es cíclico, y este poema cierra el poemario de Mi Universo, Tu Espíritu, y es como el uroboro, que termina en el principio. Se llama El Final es también el principio. El universo espera el retorno. Bajo su bóveda esboza una sonrisa parca. Y entre circuitos de memorias de cristal, el ardid de anaqueles infinitos prepara otro comienzo, otro inicio. Todo lo que ayer fue se repite. La esencia vuelve a su origen, al Olimpo Santo, al refugio de lo sublime. Donde nada es nuevo y todo se ha escrito, donde la rueca gira y conecta lo posible con lo imposible. Inicia de nuevo el aquelarre del ciclo, el azar besa la cabeza y los pies, abraza un final que también es principio. Una oda de verdad repica en mis entrañas, revive los poemas de todos los tiempos y repunta la palabra de antaño en el verbo. El sabio silencio reinicia la danza y excita estas verdades que huirán eternamente de mi universo a tu espíritu. Voy a cerrar con un pequeño verso de Clarice Lispector que dice: mi historia es vivir y no le temo al fracaso. Aunque el fracaso me aniquilare, quiero la gloria de caer. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por aceptar la invitación, por fortalecer el espíritu y llegar hasta acá, ¿no? Porque a veces en la rutina, en nuestras cotidianidades, apagamos ese espíritu que está allí y tenemos compromisos que también nos abruman y no le ponemos el sí a este tipo de espacios. Gracias a los que van llegando ahora último, pero bueno, eso nos llena también de mucha motivación. Para mí el ver esta sala llena también es de gran alegría. Entonces, muchísimas gracias a los egresados que nos acompañan, que todavía hacen parte de nuestra institución. Y bueno, recibimos a Armando Madiedo. Ya nos contará quién es, qué ha hecho, qué premios ha ganado, cuáles son sus creaciones más recientes. Los que tengan algún compromiso por cumplir, no se preocupen, ya tendremos oportunidad para luego socializar y volver a ser parte, a ser comunidad, a ser familia y ser audiencia. Buenos días. Para los que, bueno, creo que todos los que están aquí ya me conocen, mi nombre es Armando Madiedo. Soy docente en una institución de Fe y Alegría, estudiante eterno de la Universidad del Atlántico, espero algún día graduarme. Sí, eso parece una lucha eterna. Siempre me complace estar compartiendo con gente y con caras conocidas, Silvia. Está realmente bastante placentero, como dicen, una reunión de amigos, chévere. Con respecto a quién soy, más bien para los que están conectados o los que vayan a ver a futuro este video,
vengo escribiendo desde hace muchísimo tiempo. Le he pegado 3 veces al portafolio de estímulos. Yo digo siempre que ha sido una cuestión de suerte y dedicación más que todo. Y pues vengo a compartir las cosas que más me gusta hacer y que realmente me gusta entregarme, que es a las letras. Es una forma de ser esa persona que no logro ser a veces por cuestiones sociales o por ser docente o por ser una forma de expresar y plantear todo aquello que no se puede gritar a veces. Bueno, ustedes disculpan el abuso de la tecnología, pero ayer estaba en un recital en un bar y se me quedaron los libros allá. Sí, puse los libros, ahorita los cojo, nunca los recogí. Bueno. A todos nos ha pasado alguna vez. Voy a leerles unos poemas del último libro, también que salió favorecido con el portafolio Estímulos. Este libro se llama Herbario Íntimo. Este texto que voy a leer se llama Bougainvillea. Aclaro, todos los textos tienen títulos científicos de plantas de nuestra región. Decidí colocarles nombres científicos porque el herbario propio debe ir con los títulos del nombre científico de las plantas. Entonces hay que estar pilas cuando esté leyendo para que sepan de qué planta estoy hablando. Listo. Bougainvillea. Entre arroyos, veranos y arenales, entre las trinitarias y sus flores, se gesta una canción que se repite en las casitas de barro y tabla, va con ritmo de tambores, en el silbido de la brisa, en la nana de los niños sin estrato y en el quejido de hamacas y machetes. Es un rumor de puertas abiertas porque el hambre ya no enceguece y ellos saben, y el tío Sam también. Oigo una patria que florece en invierno, no hay tierra para ocultar tantos pétalos, no hay sombra que oculte en el tugurio, ni aplausos que aplaquen la mezquindad. No podremos mirar a la muerte a los ojos. Hay que quitarle las llaves de la casa. Vamos a... Déjenme y encuentro el otro. Aquí está. Melissa officinalis. Soy quien despierta con ganas de escribir, pero primero prepara el desayuno. Aquel que hace planes de escapar al monte, pero está aquí mendigando un futuro. El que mira la sierra en las mañanas, el barco que se pierde en el abismo. Soy quien quiebra la rama de toronjil y macera el aroma a vapor de leña. Soy ese que mira en el espacio entre líneas, el que ve arder en silencio la opinión. Soy la voz irrelevante y de bolsillo, el ser insoportable entre cervezas. Soy este que se acerca por tu espalda, el que abandona todo y avanza a pie. Soy este vándalo, este cruel bárbaro que incendia las botellas por la calle, el que no acepta esta triste situación, migas que no sirven para ser feliz. Este se llama Miositis silvática. Me hallé frente a esta página en blanco, en busca del misterio y la palabra, en las manos una brújula o prólogo para darle dirección a la poesía. Recuerdo nombres, fracasos y miserias, y todo se vuelve hoja en blanco, neblina. Avanzo hacia la muerte y discuto cuál sería la mejor forma de hacerlo. Yo escojo una metáfora, morir de hambre, atiborrado de urgencia, de cólera, de querer hundirme con el barco. Estas páginas flotarán en el mar, empujadas por el río de carencias que nos favorece esta vida pobre. Quisiera repartir todas las culpas, pero temo perderme en esta jungla de los que escriben en contra del Estado y despiertan llenos de no me olvides. Papaver. Desde este balcón desvencijado, veo los buques que hieren el Magdalena.
magnos monstruos que abren las venas del agua y en el dulce mar adentro las desangran. Vienen cargados de ron contrabandeado que nos mantienen felices cuando pagamos impuestos. En las noches llenas de todas brisas se oyen balas a lo lejos, no del mar. Es un grito que hace eco en las montañas mientras niños danzan entre amapolas y las lucecitas escapan del monte. Todos bailan en medio de la agonía. La pantalla de humo crece estrepitosa y se enciende la ciudad y los pick-ups, también los moteles y las casetas. Todos avanzan prontos a la hoguera, a estos días implacables, donde la música cruje más alto que el fuego y las verdaderas bestias se ríen y desangran el vientre de los pobres mientras gozan de nuestra miseria. Y para terminar, leeré este texto que se lo dedico a ustedes también. Se llama Pimpinela Anisum. Nosotros, que no tenemos ni dónde sepultar nuestros versos, sembremos lo que nos sobra, la tristeza de los borrachos, la suerte de los malabares en las vías, el frío de los huérfanos del Estado. Desmigajemos las nubes en la mesa, luego repartamos el maná de la noche con un té de anís en grano para los nervios, porque las calles silenciosas mueren de hambre y aunque abran sus ventanas de par en par, el terror ya ni siquiera entra. Saquemos el único as bajo la manga, porque a la historia le faltan adjetivos, porque nosotros, los dueños de las metáforas, reconocemos dónde habitan los culpables de la miseria, porque nosotros conocemos cada una de sus grietas. Gracias. Gracias, muy amable. Sí, sí, pero falta todavía dos poetas. Bueno, muy complacidos de tenerte aquí con nosotros, Armando. No nos conocíamos físicamente, pero de cerca he seguido tu producción artística, tu creación y bueno, ya habiendo transitado a la presencialidad, qué mejor manera de acercarnos con la poesía, ¿no? Entonces, muy, muy complacida de también escucharlos en vivo. Es distinto, ¿no? No queremos decir que la transmisión no tenga validez, pero hay una cierta emoción y una contemplación cercana cuando tenemos al artista allí cerquita, ¿no? Entonces, bienvenida. Damos ahora paso a escuchar estos nuevos versos. Gracias por estar aquí. Gracias, Margarita. Buenas, compañeros. Quito el tapabocas, con el permiso de ustedes. Si no, de pronto no me comprenden bien, porque mi voz es un poco apagada a veces. Bueno, les digo que me presento, soy Margarita Arrázola de Noguera. Y pues algunas de las personas que están aquí ya me conocen, pero algunas otras no. Pienso eso, sobre todo usted. De pronto no hemos tenido la oportunidad hasta hoy, ¿verdad, Lindy? Bueno, yo soy poeta por nacimiento, desde niña. Me gustaba mucho la poesía y todo lo que tenía que ver con la literatura. Pero a veces, como alguien comentó, la vida es que nos va enseñando y nos va situando. Aunque uno tenga el deseo, a veces no podemos porque nuestras situaciones no nos permiten hasta el momento en que verdaderamente nos tocó ya si soy escritora, soy poeta. No escapar a las palabras, es inevitable. Sí. Ya, por ejemplo, aquí no está la... Nuria es una de las personas que me alentó muchísimo cuando estaba vivo Mauri, que hacíamos unas reuniones en la Mira de la Rosa. Bueno, por allí comencé desde que yo vine de Estados Unidos hace más de 20 años, que fue cuando yo dije, esto es lo que yo quiero y ahí voy, pase lo que pase. Entonces, ellos me alentaron y también el doctor Carlos Arturo, yo le digo Carlos Arturo, pero es Carlos Angulo. Sí, bueno, que no está presente hoy. Tengo muchísimas cosas que agradecerle porque es uno de los que más me alentó a escribir, a publicar. Bueno, Margarita, perdón que te interrumpa, pero le alentó,
mi compañera Alex me decía que yo la había traído por las narices. O sea, a veces toca también así, ¿no? Sí. Que nos lleven a los escenarios y a la audiencia, ¿cierto? Pero desde el amor también, ¿no? Claro que sí, eso es muy importante. A Nuri le debo muchísimo. Bueno, yo les voy a leer aquí porque me sucedió hoy lo que le sucedió al joven. Dejé los libros que ya he publicado. Ya los tenía listos y se me quedaron. Pero menos mal que tenía esto ya listo. Entonces les voy a leer aquí una breve reseña. Estudié en Kingsborough Community College lo que se llama Artes Liberales, que yo no sé qué traducción tendrá aquí ese tipo de Artes Liberales. Allá lo ponen, uno lo entra a la universidad para estudiar como especie de varias materias y después uno define cuál es. Eso se llama Artes Liberales allá. Bueno, principié y participé precisamente, y eso tiene sus buenos años, en un concurso de cuento de a nivel universitario, y gané el premio Poesía René Márquez en Nueva York. Gané premio con el cuento El Progreso. Bueno, ese fue mi primer pinino. Me inicio en 1979, cuando tuve la fortuna de representar las letras hispanoamericanas en Nueva York, logrando el primer lugar en el concurso. Luego de mi primer trabajo literario, El Progreso, bajo el seudónimo Marianne, me doy a conocer en el ámbito hispano allá, por lo menos a nivel universitario. Después vine acá, que fue cuando me relacioné con la señora Nuris, y participé en un concurso de poesía erótica que hicieron en ese momento allá en el Teatro Amira, y organizado creo que por la Secretaría Distrital de Cultura de Barranquilla. Bueno, luego de eso publiqué dos libros que en este momento no los tengo, que fueron los que se me quedaron. Publiqué dos libros, uno que se llama Mía y las Estrellas, que es un cuento de niños, y también otro que se llama El Caso del Maletín y otros cuentos. Es un tomo bien, bien documentado de mis experiencias allá como emigrante y todo lo que con las personas con que tuve la oportunidad de hablar, de relacionarme, lo cual para mí fue engrandecedor porque conocí gente de todas partes del mundo por la clase de trabajo que tenía. Y entonces pues yo podía hacerles traducciones a ellos y entonces eso me permitió conocer muchas personas de diferentes nacionalidades que enriquecieron mi cultura general. Bueno, y ahora últimamente gané un concurso con el portafolio de estímulos Germán Vargas del 2001. También había hecho, y este lo hice con Nuri, pero nunca lo publicamos, Nuri. Y entonces les voy a leer dos poemas. Pero antes de eso, quiero leerles un poema del señor Víctor, que no vino hoy. Bueno, ese es un poema tan hermoso. Me llegó tanto esa vez, la vez pasada, anterior a esta. Se llama Detente, pero es muy hermoso y muy profundo. Detente, niño, no salgas de tu nido. No asomes tu terso rostro en este mundo avasallado por inciertos afanes. Detente, niño, no asomes tus delgadas venas para que no se convierta tu sangre en cena de vampiros. Detente, niño, no asomes tu inocencia. Pueden contagiarte las almas asesinas. Detente, niño, no asomes tus delicados pies para que no pisen la tierra ofendida con tantas muertes infames. Es muy lindo. Yo le pedí permiso a él para utilizar su poema. Sí. Me gustó mucho porque esto es como para hacer un debate entre las personas que están de acuerdo con el aborto y los que no están de acuerdo con el aborto. Pero ya eso será en otra ocasión que tú escojas. Exacto. Bueno, ahora voy a leerles un poema mío. En estos momentos en donde
siempre hemos estado. Ahora mismo estamos con el problema de Rusia, pero siempre hemos estado en la misma cuestión de la del ansia de poder que enloquece a los seres humanos. Se llama un alto a la humanidad. Alto humanidad ante el cuerpo de la vida muerta, con olor a fetidez, inducida a la pródiga vida por aquellos con pensamientos muertos, que son ciegos del alma, que solo ven en la vida y en sus congéneres un motivo de aliento para el odio y un medio para acabarlo todo. Proclamemos un canto al amor, ahoguemos con nuestra voz en alto, muy alto, hasta callar las metrallas, las bombas y los morteros, entonemos un himno de paz. Enseñemos a encontrar en la vida a esos seres un motivo para amar, a esos enfermos de falta de sensibilidad, a tocar con las manos del alma las cuerdas líricas de la belleza natural que embruja y enaltece y que hace que amemos la vida nuestra y la de los demás. Se llama un alto a la humanidad. Hay otro que se llama la Magdalena. Soy la sensualidad hecha carne. Soy la creación de Isuzu en la bendición de Mitra. Deseos e instintos despierto en los hombres que vio San Mirar. ¿Qué habrán hecho los dioses conmigo al condenar mi espíritu lleno de tanta humildad en un cuerpo de ramera celestial? ¿Quién pudiera creer en la belleza espiritual de quien goza de la sensualidad provocadora, cual fruta apetitosa que todos desean tocar? En unos años más pasará mi juventud. Oh Jesús divino, tú eres el único que ha penetrado mi alma y me has ungido con tu paz. Ese se llama la Magdalena. Aquí todo esto está lleno de poemas que no, nunca los publiqué. No los publiqué. Bueno, gracias a ti y a la joven y a todos los presentes. Gracias, gracias a todos. Isidra de la Vega. Sí, claro que sí. No, yo los traigo, me los atraigo a todos. Isidra de la Vega, por favor. Bueno, ya vamos haciendo un cierre a este maravilloso encuentro de poetas que hemos querido cerrar el mes de abril de esta emotiva manera, ¿no? De sentirlos otra vez cerca. Entonces ya vamos haciendo cierre, si vamos a hacer algunas apreciaciones ahora al final, ojalá que sean un poco breves para respetar el tiempo del almuerzo y el tiempo de cada quien, de los compromisos, el tiempo de cada quien, los compromisos que hayan. Por favor, escuchémonos todos, ya estamos aquí cerrando y siempre, exactamente, sí, bienvenida. Muy complacida de estar aquí en esta mañana maravillosa, terminando pues con esta actividad, el mes de la literatura, que ha sido bastante acogido en el departamento, eso me gusta mucho, la poesía floreciendo en los jóvenes, en los niños, en los que ya llevamos trayectorias. Gracias Nuri, mi gran amiga, por esta invitación a la CUP por todos los años, brindarnos estos espacios que son tan necesarios para escucharnos, para conocernos y para mostrar nuestros trabajos. A muchos los conozco, a otros no. Y bueno, para eso son estos encuentros, para que vayamos creciendo como solamente no como poetas, sino también como amigos. Bueno, yo les voy a regalar un poema que titulé El Patriarcado. Nos gritan brujas, locas, perras, rameras, histéricas, ninfómanas, vagabundas. Nos llaman el segundo sexo, el sexo débil. Nos golpean, nos intratan, nos violentan, nos violan, nos asesinan y esperan de ti, de mí, de ella, de ellas,
de nosotras, de vosotras, de todas, silencio y sumisión. Este es un nuevo poemario que titulé La Putiski, una forma de romper estos cánones que siempre nos han dictado a las mujeres de lo que debemos hacer, porque en la primera página de este libro dice que llamarnos puta a las mujeres ha sido el insulto más repetido a lo largo de la humanidad. La otra se titula Flora Putiski y es un himno a la mujer prostituida. Flora Putiski busca figura en las estrellas para reinventar su vida. Juega a ser la heroína de la historia para saciar el instinto morboso de los villanos. Le importa poco y se ríe de los fariseos que la tildan de puta, loca, cínica, villana. La Putiski se baña en el mar para curar sus heridas con la azarosa sal. Jura por sus tetas que tanto ama que no perderá el grado de respeto que le queda por esos perros que siempre la quieren cerca de ellos, como el mal olor de sus pies y su maldito mal aliento. Dice que cree en Dios, sin sacerdotes testigos de pecados ni religiones, que necesita un confesionario universal para gritar con un doloroso grito de mujer que no es un color rosado, ni el sexo débil, ni mucho menos un manojo de virtudes, simplemente una muerta en vida, vestida de prostitución y lujuria, huyendo como alma en pena del asqueroso universo que la llenó de estiércol. Gracias. Gracias. Bueno, este se lo hice a San Agustín. Es una contestación que le doy a San. Este se lo hice a San Agustín porque él exclamó que las mujeres éramos hombres fallidos porque no teníamos pene. Entonces yo le respondo a él después de más de 400 años de muerto. No vuelvas. No vuelvas a poner las manos en el territorio de mi cuerpo si no es para amarme. Mi configuración biológica femenina es perfecta. Y si alguna vez San Agustín exclamó que éramos hombres fallidos por no tener un pene, hoy le contesto a ese pensador que el mismo Dios que él profesó nos amó tanto que nos colocó una vulva para que tuviéramos todos los penes deseados. Muchas gracias. Gracias, gracias Isidora. Bueno, claro que sí. Y bueno, qué mejor manera de cerrar este espacio que dando audiencia a esta compañera que tengo aquí a mi lado, que nos ha seguido acompañando antes de que incluso yo estuviese aquí. Sé que ya ella venía haciendo camino con la Universidad de la Costa. Y bueno, yo tengo la fortuna de pues estar caminando allí cerquita desde hace casi 3 años. Entonces vamos a darle audiencia a la presidenta y líder de la Fundación de Escritores Meira del Mar, nuestra querida Nuri Ruiz. Se hace camino al andar, la canción pues que ya nosotros conocemos. Y ese camino lo hice yo y ese andar lo hice yo aquí en mi casa, la Universidad de la Costa, cuando era la Corporación Universitaria de la Costa. ¿Cómo llegué yo aquí? Porque envié una carta al rector de uno de mis clientes, como editora de libros que soy, que me dijo, escríbele una carta al rector de la universidad, porque yo soy muy amigo de él y yo sé que él me va a apoyar este libro que tú me estás corrigiendo. Le mandé la carta al rector Tito Cristian y no, él no contestó, sino que se la entregó a la editorial que se tenía aquí en ese momento, Educosta.
cualquier día, no sé, como una semana después de haberle entregado, me llama la directora de Educosta. Y yo dije, ay, qué bueno, ya le van a editar, a publicar el libro a mi cliente. Pero no, no me llamó para eso, sino para que yo viniera a trabajar a la universidad como correctora de los libros de los docentes que aquí estaban publicando en ese momento. De eso duré aquí 8 años trabajando allá arriba en Educosta. Mi jefe fue en ese momento Perla Isabel Blanco Miranda, que todavía es docente aquí. Bueno, entonces quiero también participar con una poesía. Un amigo, conversando con él, bueno, de cosas, de la literatura, del amor, de la poesía y todo eso, me dice, ah, pero es que tú siempre andas suponiendo y pensando que el amor sí existe y todas esas cosas. Bueno, en eso quedamos así como un poquito medio resentidos y yo le envié un correo. En el correo no le puse ningún texto, sino le mandé un poema que titulé Suponiendo, pensando. Siempre suponiendo el poeta está, creyendo en cada momento rimar, entonándole a la vida, cantándole va, y al final suponer que sí puede amar. Siempre pensando el trovador va, positivo de la vida, seguro del soñar, sin importar que su verso al final no tenga amor a quien ofrendar. Suponiendo y pensando el bardo va, bañando sonetos al piélago robado, andando caminos directos a la mar, montes escarpa por amor encontrar. Siempre suponiendo y pensando, porque el poeta solo sabe fantasear, pensar y suponer del poetizar, insumos son para su bien amar. Ese se lo mandé un día miércoles 4 de abril y se lo escribí a las 9:20 de la mañana. Y él me contestó solamente, sin palabras. Esa fue su respuesta. Pero bueno, tuve que responderle como era. Bueno, una poesía que se titula Como si tantas cosas fueran. Como si tantas cosas hubiera entre tú y yo, como si ola de amor nos arropara los dos, como si distinto sol abrazara nuestro sentir, como si un solo ser fuésemos tú y yo. Así te quiero, como si tantas cosas fueran, tus ojos y miles de miradas metidas en mí, tus brazos que abrazos miles me dieras, te quiero como si mil amores por ti sintiera. Y más te quiero cuando me besas, así como por mis besos muriera, igual que cuando mis labios te besan y en ese solo beso la vida te diera. Así quisiera que un día tú me quisieras, como quiere mi boca los besos tuyos, como quisiera mis ojos que los miraras, solo así te quiero. No pido más nada. Y por supuesto, siempre trato de homenajear a quien me dio el nombre de la Fundación de Escritores Meira del Mar. ¿Cómo conocí a Meira? Porque yo iba mucho a la biblioteca pública a buscar libros, a leer, a sentarme allí. Y ella, como siempre, andaba detrás de sus usuarios preguntándole qué libro están leyendo y todo eso, se me acerca también. Yo estaba leyendo algo de narrativa, novela, algo así, y ella me pregunta, ¿tú no lees poesía? Yo le dije, no, no leo poesía. ¿Y no escribes poesía? No, tampoco. ¿Por qué? Porque yo la siento como limitada, le dije. Total que en varias ocasiones más hablamos y me convenció, me invitó a su casa. Muchas veces fui a su casa y allá me siguió convenciendo de que la poesía sí estaba cargada de mundos. Leo para ella y de ella y para ustedes y para mí su poesía Nueva Presencia.
Venías de tan lejos como de algún recuerdo. Nada dijiste, nada. Me miraste los ojos y algo en mí, sin olvido, te fue reconociendo. Desde una azul distancia me caminó las venas una antigua memoria de palabras y besos. Y del fondo de un vago país entre la niebla retornaron canciones oídas en el sueño. Mi corazón temblando te llamó por tu nombre. Tú dijiste mi nombre y se detuvo el tiempo. La tarde reclinaba su frente pensativa en las trémulas manos de los lirios abiertos y a través de las nubes los pájaros errantes abrían el campo, la página del vuelo. Con los hombros cargados de frutas y palomas, interminablemente pasaba el mismo tiempo. Y en el instante claro de los bronces, mi alma, llena de ángelus, era como un sitio del cielo. Una vez, antes, yo te había perdido, en la noche de estrellas o en el alba de un verso. Una vez, no sé dónde, y el amor fue tan solo encontrarte de nuevo. Gracias. Como ya son las 12, paro ahí. Listo. Bueno, si quisiéramos compartir algo de manera breve, este es el momento para escucharnos ya como en esa buena pregunta. Entonces, sí. Es una pregunta breve, porque para respetar el tiempo, Armando es el más joven del grupo. Yo generalmente voy a los eventos que él hace a través de su fundación y también en ese momento yo soy la más vieja del grupo, por decirlo así. Yo quería saber si él encuentra una diferencia entre la poética de la generación tuya, que es una menos que la mía, y esta que es una más que la tuya. O sea, ¿hay alguna diferencia? ¿Encuentras alguna diferencia en la forma de poetizar de estas dos generaciones? Bueno, Silvia, primero que todo, aparentemente soy más joven. No es, más bien es como me he visto que la edad, porque de hecho yo soy contemporáneo con Eliana. Eliana me lleva un siglo de distancia en academia, pero yo soy contemporáneo en edad con Eliana, no soy tan peladito como parece. Pero la diferencia, yo creo que los jóvenes de ahora solamente son un poco más viscerales, son mucho más viscerales. Yo creo que esa es la gran diferencia. Mientras que la generación de ustedes, por decirlo de alguna manera, que no creo que sea así, porque hay diferencias como el difunto Nico, que parecía escribía como pelado, que era mucho, era bastante visceral. Entonces yo creo que es más bien que los chicos de ahora, o la gran mayoría, para no generalizar, tienen ese sentido de, sí, como son más crudos, correcto. En cambio, la generación de ustedes, entre comillas, va mucho más por la estética. Exactamente. Yo creo que esa es la principal diferencia, que hay sus excepciones, tanto de en su generación de ustedes como en la de nosotros, que realmente hay muchos de los pelados, de los jóvenes, apuestan por lo clásico también. Que incluso el poeta Getulio se va mucho por lo clásico, y él y yo somos muy buenos amigos, pero nosotros chocamos en los estilos, no nos parecemos en ese sentido, y aún así él gusta de lo que yo hago y yo gusto de lo que él hace. Entonces eso es bastante relativo, pero creo que sería eso. Bueno, si no es más, muchas gracias por su presencia, por su tiempo, que sabemos que es de gran valor, por este intercambio de palabras, de sentir, de reflexión. Y gracias, Nuri, por acompañarme, por todos los que están conectados o los que van a ver este video en diferido. Muchas gracias por sus comentarios,
por los que compartieron también el video. Gracias, gracias, gracias. Hasta una nueva emisión.